Gracias a Dios por todas las cosas y en todas las cosas.
tiempo. Él va a solucionar. Pedro es un tiempo, que es un momento, pero debo decir gracias a Dios. La persona que siempre va a agradecer a Dios es ese día, una persona íntima, pero la persona que siempre dice, ¿por qué? ¿Y cuándo? ¿Y hasta dónde? ¿Y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? ¿Por qué yo? ¿Por qué todos deciden en mí? Ya estoy durando mucho tiempo. Y ese funcionamiento es fuerte. Ya no sé dónde voy a ir. Siempre reclamando. Pero hay un día que está agradeciendo a Dios. Demos gracias a Dios. Significa fe. Y fe de ayer. Gracias a Dios sale del corazón. Gracias a Dios no sale de la boca. Hay mucha gente, ¿cómo está? Mal. ¿Cómo está? Más o menos. ¿Cómo está? Bien más. Y no existe Dios en nuestra vida. El que maneja todo el mundo, el cielo, la tierra. Gracias a Dios, aunque cualquier cosa, bien, hacemos una situación de pueblo presente, demos gracias a Dios. Todo va bien. Dios nunca hace cosa contra nosotros. El que tiene fe, aprende, tiene que decir gracias a Dios. Dos, no tiene miedo. Tres, esperanza. Esperanza. Mañana va a ser mejor. Hoy día hay muchas cosas. Hoy día no las cosas están andando bien. Hoy día tengo problema, hoy día tengo dificultad, pero tengo fe. Fe significa esperanza. Fe significa Dios va a solucionar. ¿Cuándo? Él nos enseñó. Cuando quiera hablar conmigo, ¿qué va a decir? Padre nuestro, Padre, no tengo miedo. Que estás en el cielo, escucha que Él está esperando. Desde el cielo. Hágase de tu voluntad. Hágase tu voluntad. Entonces, ¿para qué voy a tener miedo? ¿Para qué? Tengo fe, por eso voy a decir, hágase tu voluntad. Tú haces las cosas para mí también. Muchas veces pensamos de nuestra mente. Todos calculamos, de la mente nada más. ¿Y dónde está Dios? No, el dinero, la enfermedad, la riqueza, la gente, la muñeca, muchas cosas. Y no existe Dios, existe, pero en una estampa, con una luz en la pared, una pata nueva se va de la mente, y una misa, así media hora, o una hora, una ocasión, dos minutos y nada más. ¿Dónde está nuestra fe práctica para terminar? Voy diciendo una cosa, siempre estoy diciendo. Sí, pero de gente que, gente de mucha fe. Antiguamente, el hijo es una cosa verdadera. Fue la hija de los musulmanes que mataron todos los cristianos. Porque esta historia está diciendo, tiene su Biblia, él no cree en la Biblia, sí, tiene su libro, el Corán. Entonces, su Biblia y ustedes como cristianos, hay versículos, dice San Mateo, el que tiene fe, como una semilla de mostaza, puede mover la montaña. ¿Qué puede suceder ustedes? Hay una montaña. Estaba en medio del Cairo, en Pata, si llama. Quiero ver esta su fe, el que hizo su Biblia, puede volver a la montaña o no. Entonces, en esta época, el patriarca, el Papa de la Iglesia de Egipto, entonces con toda la gente, con todo el pueblo, ayuno y oración, 3 días. El tercer día abrazó
Siempre agradecer a Dios en todas las cosas y en todas las cosas.